Vamos a ser un poco prácticos para ver, digamos, en qué nos sirve la biomecánica vascular en las paredes arteriales. Lo que están viendo acá, digamos, es una arteria en un corte transversal, ¿sí? Y acá lo que estamos viendo es la parte más rosadita, que se denomina endotelio, que es lo que separa la pared de la sangre, lo que habitualmente, digamos, antes se tenía en cuenta eso y nada más. Hoy por hoy se sabe que es un gran órgano protector. Lo más rojito es lo que se denomina el espesor íntima media, que es, digamos, otro punto que nosotros evaluamos en el estudio de biomecánica vascular. Vemos el espesor íntima media carotidio, ¿sí? Digamos que es un gran factor de riesgo cardiovascular y se relaciona con los diferentes factores de riesgo cardiovasculares y está muy relacionado con el riesgo de accidente cerebrovascular y de infarto agudo de miocardio. Por supuesto que con el tiempo, las arterias, ¿sí? Si nosotros no las estudiamos, las arterias comienzan a engrosar su espesor de la pared arterial y puede tener un espesor de la carótida mucho mayor con respecto al sexo y edad de la paciente, y eso ya es un factor de riesgo cardiovascular, es decir, es lo que se denomina aterosclerosis subclínica. Por supuesto que esto sigue el proceso de aterosclerosis si uno no lo detecta, y llega un momento que ese espesor de la pared arterial es tan grueso que ya no tenemos que hablar de espesor íntima media aumentado, tenemos que hablar de placa, ¿sí? Entonces ya tenemos una placa de colesterol. Entonces acá hay que hacer la salvedad que con biomecánica vascular nosotros podemos detectar en forma no invasiva incluso si ya tenemos placas en las arterias del corazón, ¿sí? Entonces si tenemos placas en las arterias del corazón, digamos, podemos intervenir precozmente, y además de detectar estas placas, nosotros analizamos de superficial a profundo, ¿sí? Milímetro a milímetro, lo que se denomina la vulnerabilidad de la placa, si está muy inflamada o está poco inflamada, porque esa es la palabra clave, inflamación. Obviamente, digamos, quien sufre es la aorta, entonces la aorta se puede volver mucho más rígida, y nosotros tenemos un corazón que trabaja sobre un sistema rígido, ¿sí? Entonces ustedes verán, digamos, como el ejemplo de la manguera. Pues si yo tengo, digamos, cuando abro la llave y tengo una manguera distensible, ¿qué pasa con la manguera? La manguera hace esto, ¿sí? Porque pues está soportando toda la energía de la canilla y después sale un flujo que es más lento, ¿sí? Y ese es el gran funcionamiento de la aorta. Si yo tengo una aorta rígida, esa canilla que es el corazón, ¿sí? Cuando envía, digamos, ese flujo, nadie puede tolerar esa energía. Entonces la aorta no hace esto, sufre la pared interna de la aorta y el flujo a nivel periférico, en lugar de ser lento, va a ser un flujo turbulento que afecta a los órganos a nivel periférico, ¿sí? Por eso es tan importante el estudio de las paredes de la aorta y lo que se denomina la rigidez arterial o rigidez aórtica, ¿sí? Y por supuesto, otro parámetro que es fundamental en hipertensión es lo que se denomina la presión aórtica central. Y por último, lamentablemente la gran mayoría de los pacientes en el proceso de aterosclerosis se enteran en esta fase, ¿sí? Acá hay que hacer una salvedad. Acá estamos viendo una placa que tiene una obstrucción severa, ¿sí? Una obstrucción severa, y lo rojito es un coágulo, es decir, un accidente de placa. Se rompió la placa y se generó un coágulo. Y si esto ocurre en una arteria del cerebro, sobreviene el accidente cerebrovascular, en el corazón el infarto agudo de miocardio. Ahora, hagamos la siguiente salvedad. La gran mayoría de eventos cardiovasculares no ocurre con este tipo de placas. Ocurre con estas e incluso más chiquititas. Las placas más chiquitas son las placas que más se rompen y más eventos cardiovasculares hacen. Por eso es tan importante, a través de la biomecánica vascular, hacer, digamos, un estudio y una detección precoz de lo que se denomina la aterosclerosis subclínica. Si te gustó el video, compártelo, además dale like o me gusta. También puedes suscribirte y seguirnos en nuestras plataformas y redes sociales. Nos consigues como @revistamsp.